En menos de 24 horas, la policía de Daniel Ortega arrestó a los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro y a los líderes opositores Violeta Granera, José Adán Aguirre y José Palé en una redada ordenada por el régimen en contra de la oposición política de Nicaragua. Maradiaga fue capturado el mediodía del martes después de salir de una entrevista en la fiscalía en la que se le informó que era investigado por diversos señalamientos. Los precandidatos Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro exhortaron a seguir la lucha por la libertad de Nicaragua en videos que grabaron previamente por si eran capturados por el régimen. No perdamos la batalla de la esperanza. Esa es la batalla fundamental en la cual tenemos que tener una fe de hierro en que Nicaragua será libre, en que vamos a encontrar un camino de paz y de justicia. Pero además de ello, no caer en las provocaciones de violencia de una dictadura que solamente sabe usar las armas para imponer su voluntad. Llamo a todos. A todos los nicaragüenses, a seguir en esta lucha, sobre todo a vencer la indiferencia, vencer el miedo. Hay una cosa que quiero dejar muy claro, y es que amo a mi país y que nunca aceptaré ningún cargo de traición a la patria, mucho menos de una dictadura que ha vendido a Nicaragua. Tengo mucha esperanza que la libertad vendrá a Nicaragua y que todos podremos vivir en paz. Por la noche, Chamorro fue arrestado durante un allanamiento a su casa, aunque lo habían citado para este miércoles en la fiscalía por una causa denominada Caso Funides. La misma noche del miércoles, la policía detuvo al expresidente del Consejo Superior de la empresa privada, José Adán Aguirre, y a la integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Violeta Granera, a quien le impusieron un arresto domiciliar. Este miércoles también fue detenido el doctor José Palé, integrante de la Coalición Nacional, mientras estaba en su casa de residencia en la ciudad de León. La policía justificó las capturas alegando supuestas investigaciones según la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada para inhibir y perseguir a la oposición. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este miércoles a Camila Ortega Murillo, hija de la pareja presidencial, al diputado y presidente de la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, Edwin Castro, al presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, y al director del Instituto de Previsión Social Militar, el general de brigada del Ejército, Julio Rodríguez Valladares. Las nuevas sanciones estadounidenses, que ahora ya alcanzan a una treintena de funcionarios del régimen, llegan mientras Nicaragua vive una de las jornadas de mayor represión en medio del estado policial de facto impuesto desde septiembre de 2018, con el arresto de 4 precandidatos presidenciales y al menos 3 líderes de la oposición, mientras sobre otros penden investigaciones, persecución y asedio. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros informó que los funcionarios nicaragüenses fueron sancionados por apoyar al régimen de Ortega, que ha socavado la democracia, abusado de los derechos de los civiles y promulgado leyes represivas con graves consecuencias económicas y trató de silenciar a los medios de comunicación independientes. Las acciones del presidente Ortega están dañando a los nicaragüenses y llevando al país a una tiranía más profunda, dijo la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Andrea Ganke, difundida por el gobierno de los Estados Unidos. Organizaciones nacionales e internacionales continúan expresando su condena a la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega en contra de la oposición nicaragüense. La subsecretaria interina del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Julie Chung, señaló que sin lugar a dudas Ortega es un dictador y que la comunidad internacional no tiene más opción que tratarlo como tal. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se pronunció en un tono similar. Almagro demandó que cese el hostigamiento y la opresión de la dictadura del patricida Daniel Ortega. Nicaragua merece ser libre y democrática. El gobierno español también demandó la liberación inmediata de los detenidos y el fin de la persecución de actores políticos, sociales y de los medios de comunicación independiente. El Consejo Superior de la empresa privada señaló que estamos siendo víctimas de la mayor crisis política y de derechos humanos de nuestra historia reciente y que es urgente que se garantice la vida, la integridad física y los derechos constitucionales de todos los presos políticos. La Alianza Ciudadanos por la Libertad sostuvo que seguirá en el proceso electoral con el precandidato presidencial que quede, pese a la detención de 4 aspirantes presidenciales. Sin embargo, anunció cambios en su sistema de selección del candidato único. La presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, dijo que seguirá en el proceso porque tienen una responsabilidad con los nicaragüenses de insistir en la salida de la dictadura por la vía electoral. Los ciudadanos y los medios de comunicación vivimos en un estado de zozobra y persecución al profundizarse el estado policial que ya vivíamos desde 2018. En estas circunstancias es casi imposible la realización de un proceso de debates públicos televisados y encuestas tal como lo habíamos planificado.
esta imposibilidad material de seguir adelante con el proceso de selección conforme el procedimiento establecido nos obligará a realizar los ajustes necesarios para implementar un procedimiento que bajo este clima de inseguridad y represión nos permita la escogencia del candidato único de oposición. El integrante de la Alianza C por L, Lester Alemán, anunció que habrá cambios en el sistema de selección del candidato único que estén acordes al actual contexto de la represión a la oposición. Alemán dijo que por el actual contexto no es viable realizar un debate público porque algunos de los precandidatos están secuestrados y las encuestas se dificultarán por la persecución a los opositores. Alemán dijo que aún no se analizan los posibles cambios, pero que estos se harían públicos en cuanto se tengan. Añadió que el proceso de inscripción de los aspirantes de otros bloques opositores se retrasará, porque el siguiente paso era explicarles el sistema de selección. La jueza Karen Chavarría realizó una audiencia preliminar privada a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, que permanece bajo arresto domiciliario desde el pasado 2 de junio, reveló el diario La Prensa. La abogada de Chamorro, Orieta Benavides, confirmó la realización de la audiencia el pasado 3 de junio y reclamó que se hizo sin su presencia y bajo secretismo, sumando otra violación a los derechos de su defendida. Benavides relató que en esa audiencia Chamorro solicitó su defensa particular, pero la jueza se la negó y le asignó a la defensora pública María Verónica Nieto. La abogada de Chamorro dijo que después de insistir con la jueza logró reunirse con su defendida este martes 8 de junio, aunque solo por 30 minutos, un límite que constituye otra violación a sus derechos. Chamorro es investigada por el supuesto delito de lavado de dinero, como expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, mientras que los extrabajadores de la Fundación, Walter Gómez y Marcos Fletes, llevan 12 días incomunicados en la Dirección de Auxilio Judicial y sus familiares denunciaron que este martes les negaron nuevamente el derecho a visita.